Antes de empezar con ¿A la. dónde? Antes de empezar la clase, vamos a hacer una pequeña actividad de écoute. ¿De acuerdo? On va faire una comprensión oral. Je vais partager l'écran. Vous devez me dire quelles sont les réponses. ¿Acuerdo? A ver. ¿Quelles sont les réponses? A ver, ¿quelles sont les réponses? Je vais partager l'écran maintenant tout de suite. Un minute, s'il vous plaît. Bien, a ver, acá la tengo por acá. Y voy a compartir la pantalla. Estaba hablando y no estaba con el celular. Les estaba indicando, si no me logran escuchar bien, comuníquenmelo porque sé que he estado teniendo problemas de Sí. conexión y he tenido que apagar mi cámara lastimosamente para que me puedan escuchar bien. Si empieza a fallar mi internet, por favor, díganmelo, ¿de acuerdo? De Bien. acuerdo. Merci beaucoup. Bien. On va commencer. On va écouter cette vidéo, on va écouter la vidéo et on va répondre les questions. D'accord? Écoutez bien parce que no puedo retroceder. D'accord? Bonjour, je m'appelle Mylène, j'ai 32 ans. Bien, il y a une petite pause. Elle a quel âge? 32 años. 35, 35. 35. Hay alguien dijo 35. Elle a quel âge? 32. 32. Bien. 32 ans. 32 ans. D'accord. 32. Bien, continue, on va continuer. Je suis française et je viens d'Orléans. Quelle est sa nationalité? Elle est française. Française, muy bien. Por ahí escuché, elle est française. Atención. Français masculin. Es jugoso, es el más rápido de todos. Bien, on continue. D'Orléans, c'est à 1 heure au sud de Paris. Je suis mariée. Bien. Elle est mariée, vrai ou faux, oh, je ne sais pas. Vrai. C'est vrai. Mariée quiere decir casada. De acuerdo? Mariée, casada. Vrai. Parfait. J'ai 2 enfants, un garçon. Elle a 5 enfants. Elle a 5 enfants. Elle a combien d'enfants? Combien d'enfants? Deux. Très bien. Parfait. On continue. 5 ans. Une fille de 4 mois. Quel est l'âge de ces enfants? Quel est l'âge de ces enfants? De 4 mois. Oh, je vais. Quand une fille de 4 mois. Non, de 5 ans et une fille de 4 mois. Bien. Quel est l'âge de ces enfants? Un, deux. Un, six, quatre, un, deux. Quel âge de ces enfants? Un fils de 4 mois. Un fille de 4 mois. Et les garçons? ¿Cuántos años tenía el garçon? Ya, a ver, voy a pedirles que, a ver, apaguen sus micrófonos ahorita. Voy a volverlo a poner. Apaguen sus micrófonos porque si no, no nos vamos a escuchar.
A ver, todos apaguen sus micrófonos. ¿Escuchan por ahí una musiquita? ¿No? Ya. Muy bien, ahora ya no escucho nada. Paf. A ver. Garçon de 5 ans et une fille de 4 mois. Je répète. Garçon de 5 ans et une fille de 4 mois. Bien. Une fille de 4 mois et un garçon de 5 ans. Parfait. Et un garçon de 5 ans. Très bien. Bien, bon, ça c'est correct, sinon que j'ai écrit à l'inverse, mais ça c'est bien. Parfait. Je suis professeur de français. Bien. Mylène est professeur de français. Vrai, faux ou je ne sais pas. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. Muy bien, excellent. De français. Et... J'aime voyager, rencontrer des amis et aussi aller sur Internet. Bien. Elle aime voyager et aller sur Internet. Aller sur Internet ou voyager, rencontrer des amis et aller sur Internet. Voyager. Voyager, rencontrer des amis et aller sur Internet. Aller sur Internet. Sur Internet. Attention, sur Internet, d'accord? Internet. Très bien. À bientôt. Très bien, muy bien. Bueno, esa ha sido la primera activité, una petite activité pour commencer, como para refrescar un poco lo que hemos visto la clase pasada, ¿sí? Ahora vamos a empezar con el tema de los, bueno, todavía no vamos a empezar con el tema de los adjetivos, vamos a seguir haciendo un pequeño calentamiento. Y siempre vamos a hacer un pequeño calentamiento antes de empezar las actividades. A ver, vamos a empezar. Lo que sí les voy a pedir es que, con je parle, deben de tener sus micrófonos apagados, ¿ya? Porque si no, como le digo a los chicos... Siempre termino sorda a veces, ¿ya? Entonces, bien, a ver, le voy a pedir a alguien, yo voy a pedirle a alguien que lea el primer texto. A ver, justamente me aparece aquí un fille, tenemos aquí una chica, a ver, le voy a pedir a Claudia Marcela. Est-ce que tu peux lire le texte, s'il te plaît? Ne t'inquiète pas s'il y a des mots que tu ne sais pas comment le prononcer, je vais t'aider. Sí, no te preocupes, si hay palabras que no sabes pronunciarlas, yo te voy a ayudar, ¿sí? Okay, bien. Yo me llamo Christine Levantin. J'habite a París avec mes parents. Je suis fille unique. J'aime voyager. Aller au musée et sortir avec mes amis. Très bien. J'aime voyager, aller au musée et sortir avec mes amis. Très bien. Parfait. On continue. Maria Trujillo. Salut. Nous sommes Louis, Martin, Pierre, Marie et Annie. Nous habitons à Madrid. Nous aimons chanter, faire du sport, danser et boire de la bière. Très bien, et boire de la bière, parfait. Hay algo que corregir en María. A ver, ¿quién estuvo atento el día lunes? Dije algo. Super important. Le lundi, j'ai dit quelque chose important. Par rapport à la prononciation. Très bien, la liaison, Fernando. Uy, Fernando, très bien, la liaison. ¿Cómo sería entonces esta parte, Fernando? A ver, ¿podrías ayudarnos? Nous habitons. Ah, bueno. Bien. Nous habitons y nous aimons. Nous aimons. Nous aimons. Nous aimons chanter. Très bien.
No se olviden de la liaison, la unión de sonidos, es muy importante. Aquí tenemos una S, una consonante, una S, y bueno, la H es una H mue, es una H que no tiene sonido, valga la redundancia. Nous aimons à Madrid, nous habitons, pardon, nous habitons à Madrid, nous aimons chanter. Aimons. La A, I, cuando están juntas, suena como una E de español. A, I suena como una E de español. ¿Sí? Seguimos. El número 3. Erika Salazar. No sé si. Erika. Cucu. Sí. Cucu. Je m'appelle Daniel. Je prends du angst. Je suis dentiste. Et maintenant, je fais mon stage en Angleterre. J'ai beaucoup d'amis et j'aime lire. Très bien, j'ai beaucoup d'amis et j'aime lire. Acá hay una palabra bastante curiosa. ¿Quién sabe cuál es esta palabra? Les doy una pista. Se puede pronunciar de dos maneras. Angleterre. No, se le pa Inglaterra. Vamos por ahí. Frío, como decimos. ¿Me intenta? Estás. Oh. Estás. Muy bien. Escuché. Estás. No, calma, no se emocionen. Maintenant. Muy bien. Esta es la primera esta es la palabra curiosa. Puede ser maintenant, pronunciando la T, maintenant u magnon. No pronunciamos la T. Mantenu u magnum, ¿de acuerdo? Mantenu u magnum. Sí, se puede pronunciar de dos maneras. Je fais mon stage, quiere decir que hago mis prácticas. Je fais mon stage, hacer mis prácticas profesionales, ¿de acuerdo? Es el verbo faire, que ya la próxima semana estamos viendo, revisando los verbos del tercer grupo. Ya es el verbo faire. A ver, lo voy a poner por aquí para que lo sepan. Si alguien no lo conoce, ups, no se ve el color. Désolé, je vais changer la couleur. El verbo faire. Sí, es un verbo de qué grupo? Lo acabo de decir, un verbo del. Troisième grupo. Très bien, parfait. Le verbo faire. Bien, on continue. Vamos a seguir. Bien, Carlos. Bonjour, Carlos. Bonjour, Lucia. Ça va. Je suis Daniel et j'ai un fil de Doug Angst. Je suis architecte et je travaille à Lima. Les weekends, j'aime regarder la tele avec ma famille. Très bien. Atención, unos puntos vamos a recalcar. No se preocupen. Weekend es la misma pronunciación con el inglés, ¿no? Sí, es parecida. A ver, un segundo. Solamente vamos para que todos lo tengamos en cuenta. En francés, la S no se pronuncia nunca, chicos, ¿ya? Nunca se pronuncia, bueno, chicos y chicas, nunca se pronuncia la S. Le weekend, ¿de acuerdo? Je suis Daniel. Atención, aquí tenemos que hacer la liaison, unión de sonidos. Je, es una E abierta, je, ¿de acuerdo? Je un fille de 12 ans. Aquí nuevamente tenemos una X y una voyelle. 12 ans. J'ai une fille de 12 ans. Je suis architecte. Architecte. Je suis architecte. Et je travaille. Atención, la E no suena. Je travaille. Aquí hay como extender un poquito el sonido de la L. Je travaille à Lima. Le week-end, j'aime regarder la télé avec ma famille. Famille. ¿Ya? Famille. Es como decir, ille.
¿ya? Hijo, familia, fillo, ¿sí? Bien, preguntas de este cuarto texto, donde el cuatrim texto. El verbo regarder, ¿qué significa regarder? ¿Alguien? Mirar. Mirar. Muy bien, mirar. Perfecto, excelente. Entonces, seguimos. Bien, a ver, vamos a seguir. Vayan viendo cómo se está estructurando el texto. Ya, porque tenemos una pregunta. Dime, Fernando. Sí, Fernando. Regarde igual de ver, ¿no? Sí, buena pregunta. Lo he buscado y más que todo, voir es cuando son personas. Por ejemplo, je te vois. Y regarder se utiliza más que todo en el contexto de ver la tele, ver películas, je regarde de film, pero... A ver, voy a escribirlo para que los compañeros se puedan... Sepan también de qué estoy hablando. A ver, a ver, los micrófonos, micrófono, ya, gracias, todos los apagaron, perfecto. Voir es ver, entonces es más que todo para el contexto de personas. Por ejemplo, je te vois. Demain on va se voir. Mañana nos vamos a ver. Es más que todo para personas. En cambio, regarder es más que todo para el contexto de televisión, películas, ¿sí? Por ejemplo, je vois la montagne. Veo la montaña. Je vois la montagne, ¿sí? Perfecto. Bien, excelente. Perfecto. Seguimos entonces. De rien, Fernando. A ver. Vamos a seguir. Bueno, Fernando, yo lo conocí desde el año pasado, Fernando. Entonces, a ver, vamos a seguir entonces. Puedo volar. Bien. Seguimos. On va continuer avec le cinquième. A ver, Fernando, on t'écoute. Bien, salut, mon pote. Mon prénom est Jonathan. Jonathan, je suis bolivien et j'adore faire du sport et courir. J'ai deux chiens et j'habite dans un appartement petit mais lumineux. Très bien, lumineux. Salut, mon pote. Mon pote es una palabra muy informal. Très informel, que significa amigo. Bueno, acá en Perú decimos mi pata. No sé cómo les dirán en sus países, pero toma ese sentido. Es bastante informal. Salut mon pote. Aquí tenemos el verbo, a ver, courir. Vayan ya haciendo su lista en su carpeta de los verbos del tercer grupo. A ver, lo voy a subrayar. Courir significa... correr. J'aime courir. Courir. J'ai deux chiens. ¿Qué es chien? A ver, ¿quién sabe la palabra chien? Perro. Muy bien, gracias. Yo no puedo pronunciar la palabra perro, por eso les pido ayuda. Perro. Deux chiens. Perro. Ella habite dans un appartement petit, mais lumineux. Lumineux quiere decir muy luminoso, donde cae la luz, hay luz, ya, luminoso. Excusez-moi. Oui. Es que je suis nu, le groupe, et je ne sais pas, c'est obligatoire la caméra, et je crois que je suis... Parce que je suis conducteur ma voiture, et c'est impossible. Non, c'est possible. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est bien. Ne t'inquiète pas. Je comprends. Merci. Merci. Ne t'inquiète pas. Merci à toi. Seulement pour aujourd'hui. Merci. Seulement pour aujourd'hui. D'accord. Parfait. Non, ne t'inquiète pas. Je comprends. Parfait. On va continuer avec le septième texte. A ver, septième texte. Bien. A ver, le voy a pedir a, par exemple, a Daniela Pavón. Oui, Daniela Pavón. Bonsoir, je m'appelle Charlotte et j'ai 41 ans. Je travaille dans
dans entreprise. Bien. J'ai endormi, écouté du jazz et cuisiné. Et cuisiné. Cuisiné. Bien. Moi, je fais un foot. Et tu, je fais une erreur. Et tu, un erreur. Bueno, también nos equivocamos, a ver. ¿Quién me corrige? Bueno, vamos a ver si somos observadores. Je. Je, a ver, ¿cuál es la frase? ¿Qué es la frase? Je travaille. Sí, bien. Je travaille dans une entreprise. J'aime dormir, écouter du jazz et cuisiner. Très bien, bien. El error lo he cometido ahí. Discúlpenme, está aquí. Papá, profesor, ça arrive quelquefois. Es G, ¿de acuerdo? Ahí, bueno, me emocioné. Me fui al pasé con Poseya. Claro, pasé con Poseya. Ajá, pero ojo, me falta la tilde. Estaba con hambre en ese momento. Je travaille, ya es presente, ya. Je travaille dans une entreprise. Entreprise, ya. Je travaille dans une entreprise. J'aime dormir, écouter du jazz et cuisiner. Bien. ¿Han observado bien cómo se construyen los textos? ¿Sí? Porque ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Chacun, cada uno, va a escribir, ah no, y no manqué, on va a écouter, a ver, lo voy a leer yo para tener en cuenta la pronunciación. Ça va, je suis Samantha et je suis malade, je suis étudiante en médecine, je parle l'italien et l'anglais, j'habite au Chili. J'habite au Chili. ¿De acuerdo? J'habite au Chili. Él es amante, él es malade, él parle italien, l'anglais, él habita au Chili, él es estudiante en medicina. ¿Sí? Bien. Maintenant, on va faire ça. Tenemos tres textos, nous avons trois textos. Y en sus cuadernos, en sus carpetas o en sus computadoras, ustedes van a crear un texto similar a lo que hemos venido leyendo. ¿Sí? Textos similares a los que hemos venido leyendo. ¿Sí? Les voy a dar 8 minutos para hacer los textos. Ya, entonces, si le pueden tomar captura a este primer texto, tómenle captura. Me avisan para que le tomen la siguiente captura al segundo texto. Ya, a ver. 1, 2, 3, captura. Ya está. A ver. Pasamos al siguiente texto. 1, 2, 3, captura. Ya, ahora sí. Pasamos le suivant, el dernier. Entonces, cada uno en sus casas va a ser un texto similar a los que hemos venido haciendo. ¿El segundo lo puede poner de nuevo? Claro, bien sûr. Ahí está. Sí, todos, porque aparecen los de Telegram acostado y tapa todo. Ah, perdón. Y entonces me avisa. A ver, ¿me avisan si a alguien le falta algún texto? El primero me falta a mí. Ya, el primero, ok, le regresamos al primero. Ya. Van a construir un texto fluido, ¿ya? Presten mucha atención a la conjugación de los verbos, a las preposiciones en el tema de los países. Bien, entonces les voy a dar, a ver, ¿cuánto tiempo desean que les dé? ¿8 minutos o 10 minutos? Tampoco me pidan 30 minutos, ojo. A ver, ¿cuántos minutos desean? ¿10? 10 minutos. ¿Puede poner la foto del hombre, por favor? Sí, claro. El hombre, ahí está. A ver, les voy a dar 10 minutos. Ya. A ver.
10 minutos para que hagan los tres textos. De rien. A ver, apaguen sus micrófonos, por favor, no los prendan todavía. 10 minutos pour faire la première activité. Voy a poner el crono. Bien, ya está. Todos están ahí. 10 minutos. Fini. Se acabó el tiempo. Sí, a ver. Si no terminaron, no se preocupen, no se estresen. Lo vamos a hacer juntos. Ojo. Les voy a pedir a tres alumnos, tres élèves, que lisa redacción. Yo ya los elegí, ya los tengo hecho. Ya elegí a los tres alumnos. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Punto número uno que les voy a indicar es que cada uno maneja un estilo de redacción. Ya a medida que ustedes van a ir aprendiendo el idioma, van a ir creando su propio estilo de redacción. Así que no se preocupen si, bueno, tienen una forma de escribir muy distinta a la otra persona. Yo, por ejemplo, soy una persona que... bueno, no soy muy precisa, como decimos acá en Perú, no me gusta mucho florear cuando me piden redactar algo. Soy, como dijo mi profesora, menos es mejor. ¿Eh, chicos? A ver, vamos a empezar con Álvaro, voy a poner mi hoja acá, a ver, con Álvaro Moyano. Moyano, oui, Álvaro Moyano. Va a comenzar a actuar avec le texte de Olivia. ¿Qué es? ¿Qué es que tú escribes? Álvaro, ¿dónde escuchas, Álvaro? Bonjour, je m'appelle Álvaro. Je suis 27 ans. Je suis colombien et l'occupation moi est caissière. Je joue du piano et le karaoke. Très bien. Maintenant, tu vas nous lire le texte de Olivia. Comment tu as écrit le texte de Olivia? De quelle manière tu as écrit le texte de Olivia? La fille. Ou tu n'as pas écrit? Ah, lis le texte, Álvaro. Lee le texte. Léelo. Sí. Lean sus textos. Ojo, chicos, lean sus textos. Lean, no te preocupes. Lee tu texto, Álvaro. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis 27 ans, je suis colombien, et la occupation moi est caissier. Je joue du piano et le karaoke. Bien. Álvaro, elle a écrit sur lui. Bien. Bon, a ver. Très bien, Álvaro, pas souci, c'est super bien. ¿Quién escribió de Olivia, el texto de Olivia? Moi, Chantal. Ya, Chantal, a ver, Chantal, ¿dónde escuchas, Chantal? No te preocupes, Chantal. Bonjour, je m'appelle Olivia et j'ai 35 ans. Je suis indienne et je suis journaliste. J'aime faire de la natación, a leer sur internet et jouer du piano. Très bien, muy bien. Chantal, por ejemplo, ella ha dicho lo siguiente. Por ejemplo, je suis... Journaliste. Otra manera de decir esta frase, ¿cómo sería? Je suis journaliste. D'accord, mais il y a otra manera. Je travaille. Je travaille. Comme journaliste. ¿Ya? Comme journaliste. Les voy a dar diferentes opciones. La primera es je suis journaliste. Je travaille comme journaliste. La segunda es masculino y femenino. Sí, el le même. Il y a, él ha dicho, je suis indienne. ¿Qué otra manera podemos expresar esa frase? ¿De qué otra forma?
J'habite au Inde. Je n'ai. J'habite. ¿Qué sigue después? O Inde. Ala. El Indi. No hagan que me desmaye. En Inde. A India. En Inde. Atención, no. Ala. En Inde. J'habite en Inde. ¿Sí? No se confundan, por favor. Bien. Después, Chantal dijo, je... ¿Cuántos años tiene la chica? 35. Bien. ¿De qué otra manera podemos expresar esa frase? ¿Alguien lo escribió de otra manera? ¿Todos escribieron así? Je 35. Bien. Podemos decir, mon âge. 35. Sí, son, es otra manera de expresarlo. Pero, ¿es posible, Olivia, a 35 años? Oui, sí, es posible. Si ustedes lo han escrito utilizando el nombre de Olivia, c'est parfait. Si han escrito el nombre, si han redactado el nombre en re, primera persona, también está bien. ¿Ya? Muy bien. 35 ans, mon âge, et bon. Ça, c'est bien. Parfait. Lucía, excusez-moi, yo escribí, ma profesión se aconta, no sé cómo se dice contador. Contador, a ver, voy a ayudarte, no recuerdo si es casier, es cajero, contador puede ser administrativo, a ver. Porque en inglés es accountant, algo así. Uh-huh. A ver, ¿quién sabe contador? A ver. ¿Qué pasa? Sé contable. No. ¿Contable? Contable es de contar. Ah, bueno, oui, c'est bien. Contador, contable. Très bien. Muy bien. Bien, perfecto. Yo, por ejemplo, no lo sabía. Contador, contable. Muy bien. Lo voy a poner aquí. ¿Conter? ¿Profa? ¿No? No era conter. Era conter. A ver. Honestamente, yo lo estoy sacando ahorita del diccionario contable. Lo voy a buscar para la próxima clase, el tema del contador. No, no se preocupen. Yo la próxima clase les digo. Por ahora le vamos a poner contable. Sí, contable. Bien. Siguiente texto, a ver. Laura Navarro. Laura Navarro. Sí, pero... ¿Dónde cuts? Con el texto de Les Enfants. Oui, mon prénom, non, no, sería nos prénom. No prénom, bien. Son Diego y Camilo. Uh-huh. Notre âge est 7 ans et 10 ans. Nous sommes des États-Unis. Mm-hmm. Nous sommes étudiantes. Nous aimons jouer au foot, faire du vélo et parler français avec leurs parents. Bien, aquí, bueno, de rien, merci a toi aussi. Laura ha utilizado el pronombre nous sommes, para todo nous, ¿de acuerdo? Existen dos posibilidades, el primero emplear nous, el pronombre nous, pero atención, en la frase de, apaguen sus micrófonos, por favor. Sus micrófonos. Yeah, merci. Ha utilizado no. Atención porque en la última frase tenemos leer. Entonces, ¿cómo serían nuestros padres? ¿Quién sabe?
Nos parents. Muy bien, nos parents. Muy bien, nos parents. Parfait. Esta es la primera propuesta, redactar el texto empleando no. La segunda propuesta, ¿cuál sería? Utilizando el que pronuncia. Il. Il. Muy bien. La segunda propuesta sería utilizar el pronombre il. Il s'appelle Camilo. Sí, entonces hay ahí varias propuestas. Ya, bien, gracias. Gracias por apagar su micrófono. Bien, entonces, esta es la primera propuesta, nu, y la segunda propuesta es le, il. ¿Sí? A ver, seguimos con le garçon. ¿Cómo sería le garçon? Nadia Melina. Nadia Melina. ¿Quién es Nadia? ¿Está Nadia? ¿Nadia Melina? ¿No está Nadia? Entonces, Maru Pineda, que la veo súper atenta. Maru Pineda, sí. Bonjour, Maru. Bonjour. ¿Dónde put? Pero hice el primero, no importa. Ah, ¿no lograste hacer el tercero de tu recién? Ah, no, no lo hice el tercero. Ok, no hay problema. ¿Quién es el tercero? A ver, un chico me gustaría escuchar entonces. Maru no pudo hacer... Fernando. Ya, Fernando, a ver, ¿dónde put, Fernando? Bonjour, se me appelle Richard, j'ai 5 ans, j'habite à Turquía, mais je suis argentin, je suis avocat, je suis allé au restaurant pour ma femme rentrer chez moi, je vais visiter à mon mère pour faire des gâteaux. Muy bien, très bien. Bon. Y sí, Fernando, él ha ampliado un poco más el texto. Parfait, c'est super bien. En este caso, si nosotros queremos, podemos utilizar je m'appelle Richard, je m'appelle, oh, désolé. O la otra opción es utilizar il s'appelle, ¿ya? En el texto hay un verbo bastante curioso, el verbo rendre visite, ¿ya? Este verbo solamente se utiliza para visitar a alguien, visitar a una persona. Je rendre visite y siempre va acompañado de la preposición a. Je rendre visite à ma mère. El verbo visiter, ¿cuándo vamos a utilizar el verbo visiter? ¿Quién lo sabe? El verbo visit, perdón, el verbo visité, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando, no se acuerdan por ahí, por ejemplo, vamos a visitar, le cinema, por ejemplo. No sé, le cinema, l'église, por ejemplo. Entonces, le musée. Le musée, sí, bien, le musée. Le musée, ¿de acuerdo? Le musée. Entonces, el primero es rendre visite a quelqu'un, visitar a alguien. Y el segundo texto, visitar un lugar. No podemos decir je visite à ma mère, ¿de acuerdo? Es incorrecto. Je visite à ma mère, no, ya es incorrecto. Es je rends visite à ma mère. Ya el verbo rendre. ¿Cómo se conjuga el verbo rendre? A ver, ¿quién sabe la conjugación del verbo rendre? ¿Quién se acuerda de la conjugación del verbo rendre? Ya, a ver, Fernando. No. Rendón. Sin nada. Vous rendez. Il rende. Rendre. Ya. Rendre.
Je rends, tu rends, il rend, nous rendons, vous rendez, il et rend. ¿Y qué significa el verbo rendre? Tiene varios significados. Voy a ser honesto con ustedes. Tiene varios significados y ahorita no me acuerdo el significado en español. A ver, se los voy a dar. Porque tiene muchísimos, igual que rendre. Rendre es devolver algo, por ejemplo. Devolver algo, rendre. Devolver algo o regresar algo, el verbo rendre. ¿De acuerdo? Rendre. Devolver algo o regresar algo. ¿Sí? Es un verbo del tercer grupo. Lo voy a poner aquí. Rendre. Devolver algo. ¿Sí? Dice llegar, dar, ir, viajar. Tiene muchos significados. Sí, así es. Va a depender mucho de la situación en la que ustedes van a encontrar ese verbo, el verbo rendre. Es igual que el verbo prendre. También es un verbo que significa, tiene muchos significados. Ya, el verbo prendre. ¿Sí? Bien. ¿Lucía? Sí. En el texto, en la foto de Richard, aparecía como asamer. Y acá usted puso a mamer. ¿Cuál sería? Ah, ok, ok, ok. Buen punto, buen punto. Ya vamos, como decía mi profesora, vamos matando dos pájaros de un tiro. Vamos a ver los adjetivos posesivos. Ya, sí. Aquí. Justamente que Gonzalo lo está tocando. ¿Cuáles son los adjetivos? Bueno, antes de que brincas a los adjetivos, nada más volviendo a esto. El rendre y siempre es visit. Sí, siempre va acompañado de visit. Sí. El verbo que se conjuga es el rendre y el visit. Ajá. Siempre igual. No se conjuga, no se conjuga okay, visit. Bien. Merci. ¿Puede quedarse en la pantalla en la primera, por favor? Okay. Ya. Okay. Vamos con calma. El rendre visit. Dime, Fernando. Vamos por parte, dijo Zach. Sí. El rendre visit, ¿se conjuga el rendre? Porque yo digo, ¿cómo visito a mis pacientes? ¿Cómo digo? Yo visito a mis pacientes. Ya. A mon passant, no sé. Solamente se conjuga el verbo rendre. Rendre. Solamente el verbo rendre. Atención. Visit no se conjuga. ¿Ya? No se conjuga. Je rends visite. Je rends visite. Ajá. Je rends visite a mes patients. A mes patients. Solamente el verbo rendre. O je rends visite a mes clients. Visito a mis clientes. Je rendre visite a mes clients. Solamente el verbo rendre. Visit, no. ¿Por qué? Porque aquí está como un sustantivo. Por eso no se conjuga. ¿Ya? Profesora Lucía, o sea, puedo utilizar cualquiera de los dos. Rendre visit o solo visit. No. A ver. Vamos acomodando nuestras ideas. Si queremos visitar a alguien, por ejemplo, yo visito a mi mamá, voy a utilizar rendre visite. Todo va junto. Van juntos los dos, no se separan, son como hermanos. Rendre visite. Si yo quiero decir visito la iglesia, no voy a decir rendre visite, sino digo je visite l'église. ¿De acuerdo? Je visite l'église. Visito la iglesia. Entonces, visit, el verbo visit es un verbo del primer grupo para lugares. Rendre visit para personas. Van juntos. ¿Sí? Ah, ya. Listo. Gracias. Gracias, profesor. Bien. Ya hice. Perfecto. ¿Ya? ¿No tiene más preguntas? ¿Ya no hay otra pregunta? Bien. Entonces, pasamos a la page número 8. A ver. Estábamos. A ver. Se me fue lo que iba a poner. Ok, ya. Okay. De los posesivos. Muy bien, los posesivos, ¿no? Gracias. Muy bien. Yo tengo una memoria a corto plazo. Si me olvidan, me ayudan, ¿ya? Tenemos los sujetos. Je, tu, il, él, nous, vous, il, él. Ya vamos a ver los posesivos ahora. Aquí voy a poner, je vais écrire singulier, ¿d'accord? Singulier. Voy a ponerlo acá. Singulier. Y acá vamos a poner pluriel.
Ya, pluriel. Singulier y pluriel. Atención con los adjetivos posesivos porque tendemos mucho a confundirnos. ¿Ya? Entonces, vamos a poner primero los masculinos. Ya, masculinos. Tenemos para je, mon. Femenino, ma. Para tu, esto. Masculino, ta. Para il, son. Femenino, sa. Para notre. Vous, votre. Para il, él, leer. ¿Ya? Ahorita voy a brindar un ejemplo. Plurales. Me, te, se, no, vo, leer. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo mon père. Mon père. Vamos a utilizar un verbo que ya la mayoría viene manejando, ¿sí? Para que sea comprensible. Mon père s'appelle, je ne sais pas, je veux, s'appelle Mario. Ma mère s'appelle Lucia, bon, je ne sais pas, Lucia. Mes parents habitent à Lima. Ojo, un tip. Atención aquí. En el caso de, por ejemplo, a mí, es un sustantivo que empieza con una vocal. ¿Ya? Masculino, a mí. Femenino, a mí con una E adicional. Si queremos decir mi amiga, no vamos a decir ma a mí. Ojo, no se puede decir así porque suena muy feo. Decimos mon ami. ¿Ya? Mon ami. Entonces, todos los sustantivos femeninos que empiecen con una vocal, su adjetivo posesivo va a ser masculino, mon ami. ¿Ya? Mon ami. No me pidan otro ejemplo porque ahorita no me acuerdo de otra palabra. Sí, mon ami. ¿Y avec ash? Con ash mue también. Pero honestamente no he visto con ash mue, más he visto el de mon ami, es el más usual. Ah, por ejemplo, école. A ver, vamos a ver. École, ¿es una palabra femenina o masculina? Colegio. École. Femenino, muy bien. Femenina. Deberíamos decir ma école, ¿no? Pero como suena muy feo, decimos mon école. Ya, mon école. Entonces, atención con eso. Sí, haricot. Haricot, ya. Pero mon haricot o ma haricot. A ver. Bueno, ahí ya me agarraron, chicos. A ver, mon haricot. Bueno, nunca he escuchado así, mon haricot. Siempre he escuchado le haricot. Honestamente, le haricot. Siempre lo he visto así, ojo. Probablemente ellos dirían mon haricot. Lo voy a averiguar si se podría utilizar con un adjetivo posesivo, ¿ya? Pero yo siempre lo he visto con un artículo definido. Le haricot, ¿ya? Entonces, eso es los adjetivos posesivos, ¿ya? Mónico. A ver, les voy a dar 5 minutos para que combien. Y ahora sí pasemos a los adjetivos. Porque era el tema de hoy día. Sí, entonces siempre nos desviamos. No sé por qué. Pero está bien, no hay problema. Sí, entonces me avisan cuando termine. Igual sucede si queremos decir en plurales, ojo, si queremos decir mis amigos, ¿qué vamos a hacer? Lo más importante, la liaison.
La liaison, bien. Mes amis. Mon ami. Pardon. Mon ami. O mes amis. Mon ami. Mes amis. Sí, bien. A ver, un minuto para copiar. Gonzalo, aclaré tu duda. Sí. Sí, bien, de acuerdo. Gracias. Y profesora Lucía, una consulta. Y si, o sea, si quiero decir mis amigos, o sea, incluyendo ya amigos y amigas. Ah, ya. Sería? Ahí se tiende mucho a poner el masculino. Sí, el masculino. Por ejemplo, si estamos en una fiesta y hay chicos y chicas, el que va a tener más poder es el masculino. ¿Ya? ¿Y la escritura cómo sería? Ah, sería así como este que está acá. Por ejemplo, si estamos en una fiesta y hay chicos y chicas, están mis amigos, entonces sería mes amis. Tomamos el masculino, ¿sí? El masculino gana en esta oportunidad. Ok, gracias. De nada, mes amis. Lucía, yo otra vez, regresando todavía un poquito más. Nada más me quedó una duda. Si digo, je suis de Turquía, ¿es de Turquía o en Turquía? Si es de Turquía. No, je suis de Turquía. ¿De? Oui, je suis de Turquía. Y je viens de Turquía también. Oui, je viens de Turquía. Merci. De rien. Je suis de Turquía, je viens de Turquía. Cuando veamos el verbo venir, ahí vamos a ver algunas preposiciones con ese verbo. ¿Ya? Bien. A ver, me avisan cuando termina. Un minuto más, ya, hasta las 3:25. Ahí he visto que ha puesto mes amis con IE y después mes amis con solamente la I. Sí, en la primera es mis amigos, chicos solamente. Y en la segunda son ya chicas, mis amigas. Ah, con IE es... femenino. Es femenino. Ah, así. Ya. Merci beaucoup. De rien, María. ¿Te puedo borrar? Sí, ya. La mayoría dice que sí, ya borró. Bueno, veo a Gonzalo que está ahí tomando nota muy apresurado. Ya, terminamos. Bien, ya. Todos están listos, ¿no? Ya todos copiaron. Bien. Si no, le tomé una captura y ya está. Perfecto. A ver. Vamos a pasar ahora sí con el tema que... Mi diapositiva dirá, ¿por qué te demoras tanto en ponerme, en compartirme? Ya voy. Bien. El día de hoy vamos a ver los adjetivos. Ya, les adjetivos. Ojo, los adjetivos calificativos. Porque lo que acabamos de ver son los adjetivos posesivos. Ya, entonces... cada cosa con su nombre. Los adjetivos calificativos. A ver. Voy a leer el texto. Je vais lire le texte. Atención avec la pronunciación. Ya. Atención avec la pronunciación. Bonsoir. Je suis Julie. Je suis charmante. Jolie. Mignonne. Créatif. Sportif. Dans mon travail, je suis responsable, ponctuel et curieuse. ¿Et toi? No me pregunten qué significan los adjetivos porque ahorita los vamos a ver. Solamente concéntrense en la pronunciación. Bonsoir, je suis Julie, je suis charmante, jolie, mignonne. Cada vez que ustedes vean una G y una N ensemble, juntas, una... voy a decirlo como en español, una G y una N juntas, suena como una Ñ. Je suis mignonne. Créatif, sportif. Dans mon travail, je suis responsable, ponctuel et curieuse. ¿Et toi? Sí, ese es el primer punto, el primer texto. Maintenant, on va passer à le deuxième texte. Bonsoir, je suis Marco. Je suis un garçon courageux, sympathique, pas sympathique, sympathique, franc et quelquefois nerveux, nerveux.
Dans mon travail, je suis poli, humble et caritatif. Et toi? Et caritatif. Et toi? Je répète. Bonsoir, je suis Marco. Je suis un garçon courageux, sympathique, franc et quelquefois nerveux. Dans mon travail, je suis poli, humble, non humble, humble et caritatif. Et toi? Acá tenemos una lista de adjetivos, les adjetivos. ¿Con qué vamos a utilizar los adjetivos? Pues con el verbo être, ¿de acuerdo? El verbo être. Je suis. Atención, je suis. La primera línea, la première ligne est masculin et la deuxième est féminin. La première est masculin et la deuxième est féminin. Contente, contente. Son igual. Je suis content, je suis contente. Je suis amoureux, je suis amoureuse. Je suis heureux, je suis heureuse. Je suis joyeux, je suis joyeuse. Joyeux, joyeuse. Je suis souriante, je suis souriante. Suena igual, ¿de acuerdo? Contente, contente, amoureux, amoureuse, heureux, heureuse, joyeux, joyeuse, souriante, souriante. Je suis souriante, ¿de acuerdo? Synonymous. Heureux, heureuse quiere decir contento. Joyeux, joyeuse, ya extremadamente contento, ¿sí? Joyeuse. Son sinónimos. Souriante, souriante. Sí, yo suis souriante. Pardon, yo suis souriante, yo suis souriante. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva. Énervé. En este caso suena igual. Je suis énervé, je suis énervé. Claudia. Qué pena, ¿me puedes devolver un momentito que no alcancé a... Me faltaron dos palabritas, por... No se preocupen porque el material yo lo voy a compartir. Ah, ok. Ustedes van a poder acceder al material, sí. Solamente okay, okay. Lo que no está en la diapositiva. No se preocupen okay. Por eso. ¿Sí? Je suis énervé, je suis énervé. Tiene la misma pronunciación. Je suis énervé, je suis énervé. Je suis surpris, je suis surprise. Surpris, surprise. Étonné, étonné. Son sinónimos. Surpris, surprise, étonné, étonné. Je suis en colère. Estoy en colère. Bueno, estoy en colère, no. Tengo colère. Je suis en colère. Je suis fâché. Estoy enojado. Je suis fâché. Entonces, podemos decirle a alguien de estas dos formas. Je suis en colère, la primera opción. Je suis fâché, la segunda opción. Y la tercera opción, je suis énervé. Je suis en colère. Hay que extender un poco el sonido de la R. Je suis en colère. Je suis malade. Estoy enfermo. Je suis malade. Luego tenemos inquiète. Je suis inquiète. Je suis inquiète. Suena igual. Inquiète. Inquiète. Je suis triste. Je suis déprimé. Déprimé. Suena igual. J'ai le cafard. Cafard, ¿quién sabe qué significa j'ai le cafard? Es una expresión, j'ai le cafard. ¿Alguien? ¿Alguien probablemente lo ha escuchado? J'ai le cafard es cuando la persona ya está extremadamente deprimida. Ya está muy, 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 muy deprimida. Sí, j'ai le cafard. Déçu. Je suis déçu. Elle est déçue. Il est déçu, elle est déçue. Suena igual. ¿Qué quiere decir déçu? ¿Alguien lo sabe? Déçu. Déçu quiere decir desilusionado. Muy bien. Desilusionado o decepcionado. Uh-huh. Très bien. Je suis déçu. Je suis fatigué. Estoy cansado. Je suis fatigué. Je suis estressé. Estressé. Timide. Nerveux, nervous, nerveux, nervous. Attention ici. Je suis intelligente. Elle est intelligente.
intelligent, intelligente, sí, sí. No sé, no lean por favor intelligent, porque alguna vez lo he escuchado. Intelligent, intelligente, charmeur, charmeuse, charmeur, según el emoji. ¿Qué quiere decir charmeur? Elegancia. Elegancia. Coqueto, muy bien, va por ahí, entre elegancia, coqueto, ese es el sonido, charmeur, por ejemplo, tú eres charmeur, quiere decir que tú eres coqueto, también puede ser encantador, encantador, muy bien, una persona agradable, toma ese sentido, ¿ya? Charmeur, charmeuse, para el caso de las chicas, les filles. Fou, folle, uy, ya, acá estoy, regresé, fou, folle. Joli, joli, beau, belle. Sympathique, sympa, excité, excité. Atención, aquí todos somos mayores de edad, ¿no? Sí, ya. Si hay alguien menor de edad, perdone. La palabra excité toma dos sentidos, ¿ya? Les digo porque es bueno conocerlo. La primera vez que yo dije sí, excité, esta persona me malentendió. Y por eso le voy a compartir ahí a ustedes el sentido. La primera es, excité es, estoy extremadamente contento o contenta. Estoy muy, muy, muy contenta. Y el segundo sentido es ya de la sexualidad, ¿de acuerdo? Toma ese segundo sentido. Entonces, mucha atención cuando ustedes quieren emplear esa palabra excité, ¿de acuerdo? Lucía, es que se me va. En la pronunciación no me queda muy claro porque he escuchado que no dicen simpa, sino zampa. Honestamente yo lo he escuchado simpa. Simpa, la mayoría de casos yo lo he escuchado simpa. Recuerden que probablemente puede cambiar porque tengo entendido que al norte de Francia como en el sur de Francia, ahí la pronunciación varía. Pero de aquí en unos minutitos lo voy a buscar. Yo lo he escuchado simpa, simpa. La mayoría de casos, simpa, ¿de acuerdo? Pero de aquí, no te preocupes, de aquí que vamos a pasar a otra actividad, yo lo busco y les comento, ¿sí? Simpatía, perfecto. Simpa. Antes de olvidarme, voy a hacer un pequeño paréntesis. Es una pequeña tarea que ustedes van a hacer en casa. Van a buscar en internet, hay cuatro adjetivos, si mi memoria no me falla, existen cuatro adjetivos que varían. Cuando digo varían es que, por ejemplo, si el sustantivo empieza con una vocal, este adjetivo se escribe de otra manera. Si el sustantivo empieza con una consonante, este adjetivo se escribe de otra manera. Por ejemplo, aquí está fou y folle. Forman parte de ese grupo de los cuatro adjetivos, ¿ya? Les doy una pista, está fou, folle y está beau y belle. Forman parte de este grupo. Yo lo descubrí hace poco tiempo porque dicen son adjetivos irregulares. Está bien, son adjetivos irregulares, pero tienen un antecedente, ¿ya? En el caso de belle, hay otra manera de escribirlo. Ustedes cuando hagan esta actividad de buscar estos adjetivos, son cuatro, si mi memoria no me falla, van a ver de qué otra manera se pueden escribir. Bel. Yo cuando lo vi quedé etone, quedé sorprendida, quedé etone. Sí, entonces búsquenla, porque son cuatro, no se los voy a decir cuáles son, quiero que ustedes los descubran y van a ver cómo se escriben. ¿Ya? En el caso de belle hay otra manera de escribirlo. Va a depender mucho del sustantivo. ¿Ya? Entonces esa es la primera actividad que les dejo para que busquen en casa y el día lunes compartimos qué fue lo que encontraron. ¿Sí? La primera actividad. Miss, discúlpeme otra vez. Dime, María. Dice buscar cuatro objetivos que varían, ¿no? Sí. Dice, son sustantivos que empiezan con vocal. No. Atención, a ver, voy a volver a explicar. Existen cuatro adjetivos, si no me equivoco, existen cuatro adjetivos
que su ortografía va a variar dependiendo del sustantivo con que están. Si el sustantivo empieza con una vocal, este adjetivo se va a escribir de cierta manera. Si el sustantivo empieza con una consonante, este adjetivo se va a escribir de otra manera. Son 4 aproximadamente. En el caso de fu, fol, está incluido en ese grupo. Y bo y bel también están incluidos en este grupo. En todo caso, nos faltarían 2. Ya les dejo como tarea para que los busquen. Ustedes colocan adjetivos irregulares y ahí les va a salir. ¿Ya? Entonces, búsquenlos y el día lunes compartimos qué fue lo que encontraron. ¿De acuerdo? Compartimos qué fue lo que encontraron, qué fue lo que descubrieron. ¿Sí? Esa es la primera actividad. El día lunes lo compartimos. ¿Sí? Bien. Va. Continúe. Ahora, para expresar tengo hambre, avoir faim, tengo frío, avoir froid, tengo sed, avoir soif, tengo calor, avoir chaud, avoir faim, avoir froid, avoir soif, avoir chaud. ¿Sí? ¿Cuál es la conjugación del verbo avoir? A ver, ¿quién la recuerda? Conjugación del verbo avoir, o todos juntos, a ver. Je. Bien, je, dois, y la, el la, nous avons, nous avons, vous êtes, vous avez, ils ont, bien, ils ont, bien, parfait, muy bien. A ver, ¿quién me ayuda a leer? La première cuatro, el primer cuadro. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Moi, Mari. Bien, on t'écoute. Ok. Dans la majorité des cours, on doit ajouter un ne pour former le féminin. Exemple, petit, petite. Très bien, merci beaucoup. Attention. Dans la majorité, cuando la E tiene un acento agudo, se lee toda la palabra, ya sin miedo. Dans la majorité de K. La S no se pronuncia. Dans la majorité de K, on doit ajouter un E. Es la E francesa, un E. Es como si fuéramos a dar un beso, un E. Pour former le féminin. Entonces, petit. Petite, petit, petite, ¿de acuerdo? Petit, petite. Entonces, uy, tengo conexión inestable. Retomo. Para formar los adjetivos, la regla indica que vamos a colocar una E siempre, ¿ya? Una E siempre. Segundo caso, a ver, ¿quién quiere leer el segundo caso? Deuxième cas. Moi. Bien, on t'écoute. Si l'adjectif masculin termine par E, il ne change pas au féminin. Et calme rouge. Bien. Atención, este ex no es de mi ex, por si acaso, no. Es de la abreviación de exemple. Ya, la abreviación de exemple. Si exemple, calme rouge. Entonces, si el adjetivo termina en E, en femenino no va a cambiar. Lo mismo sucede con el tema de las profesiones. Si la profesión termina en E, en adjetivo no va a cambiar. En adjetivo no cambia, se mantiene tal cual. Mi consejo que yo les doy es que esta terminación que ustedes ven aquí, el número 3, ustedes lo hagan como una especie de cartillas y lo anoten, ¿ya? Lo anoten porque a la hora de formar los sustantivos también se toma alguna terminación. Entonces, no la voy a leer la terminación, solamente le pido que si ustedes pueden tomar una captura, tómenlo y repasen el tema de la terminación en los adjetivos. Vamos a pasar al punto número 4. A ver, ¿quién quiere leer la primera fila del número 4?
El número 4, primera fila. A ver, ¿quién quiere leer? A ver, Luisa Fernanda, probablemente Luisa Fernanda, sí, ok. Ok. Va, base. Blanc, blanche. Du, du. Épais. Épais. O, pose. Pose. Segunda línea, Erika Salazar. French, Greek, Greek, long, long, public, public, road, rose, view, 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 bien. En el caso de EP, EPS, es lo contrario de liso, es algo que no es tan agradable al tocarlo, EP, EPS. ¿De acuerdo? Profesora Lucía, y en du, la tercera de la primera fila, para no confundir con el dos, ¿cómo sería la pronunciación? Ah, muy buena pregunta. Sí, muchas veces suena igual. De número du, dus. Bueno, en este caso suena igual. Le du, du, du. Suena igual. Con el tiempo. Suena igual. Es como, por ejemplo, ¿cómo se dice mar en francés? Mer. Mer. ¿Y cómo se dice mar? Mer. 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 Bien. Si se dan cuenta, tiene la misma pronunciación, pero se escriben de diferente manera. Es lo que nos va a ayudar es el tema del contexto. Sí, entonces ahí hay un caso, es igual. Le número du, du, dus. Es igual. Lo que va a cambiar es el tema del significado, el tema de la frase, de la oración. ¿Sí? Eso es lo interesante del francés, que las palabras, algunas palabras se pueden pronunciar igual, pero se escriben de otra manera. ¿Sí? Profesora. Ah, profesora. A ver. Yeah. Yo tengo una pregunta. Tenía entendido que el número 2 no es du, sino de. Y por eso no sé cómo es, si es de o du, el número 2. Bueno, yo honestamente en toda mi vida me lo han enseñado el número du. ¿Alguien piensa lo contrario? ¿Alguien lo contrario? Fernando, mi tal vez. Mi 12 me suena 12, 12, el 12. Ya, Fernando le suena en... Du, 12. Claro, ahí es du, 12. Ajá, ahí sí el cambio es radical. Bueno, honestamente... Yo, bueno, en la universidad y en la alianza siempre el de número du. Sí, el de número du. De número du. Yo, como les digo, una vez tuve la oportunidad de consultarle a una persona nativa si en Francia todos manejan el mismo acento y me dijeron que no. En París se habla de cierta manera, se pronuncia de cierta manera, en Francia del Norte de otra manera y en Francia del Sur de otra manera. Entonces... A mí, yo he aprendido el número du, du, simplemente. Pero lo puedo investigar. Ojo, lo puedo investigar. Y para les puedo compartir. Bien. ¿Hay alguna pregunta con el tema del adjetivo? Profesora Lucía, yo tengo una duda. En la número 2, donde dice que el adjetivo masculino, si termina en E, no cambia para hacerlo femenino. ¿Hay excepciones? No, no hay excepciones. No las hay. ¿Y si la E está acentuada, allí sí se agrega una segunda E? Ah, ahí sí, claro. Como el caso de, por ejemplo, excité, se agrega una E adicional. Ahí sí. Ok, perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a pasar a una actividad. Ya tengo por aquí un ejercicio, voy a compartir con ustedes. Y con eso terminamos. A ver, vamos a compartir un pequeño ejercicio. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir la primera actividad y ya la próxima vemos la siguiente. Aquí tenemos que ordenar estos adjetivos, a ver. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ordenar los adjetivos porque están desordenados. Ojo, esos adjetivos están desordenados. A ver.
¿Qué tenemos ahí? Extraordinario. Muy bien, solamente iban a ser todos. Ex, a ver, me ayudan. Epelmoa, el adjetivo, deletréanme el adjetivo Epelmoa. Me deletrean el adjetivo, no se duerman, chicos. Ex. 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 Tra. Tra. O. ¿Qué más sigue? A. E. Sí. Ya. Extraordinario. A ver, apaguen sus micros, ahora se los apagan. Ya, gracias. Seguimos, a ver, ¿qué verbo es? ¿Qué adjetivo es este? Organicé. Ya, muy bien, organicé. Muy bien. Epelmo al adjetivo, ¿qué vamos a poner primero? La. O. Después. Organice. Bien. A ver, ahora sí apagamos los micrófonos. Bien, gracias. Troisième adjectif. ¿Qué tenemos? Magnifique. Muy bien. Magnifique. Appelle-moi l'adjectif, on commence par M, et après? Ma. A. 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 G. 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 Ma. F. F. Q. Q. Très bien, magnifique. Magnifique se mantiene, por ejemplo. Siguiente adjetivo. Surprise? No. No. No, 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 no. Expresa. Peter. No. Presta una U. La U. Aquí la está. Surprise. Surprise, pero está con la. A ver. ¿Qué letra ponemos primero? Los voy a ayudar, ¿eh? ¿Ese? U. No, empezamos con P. Wow. Híjole. Sigue una vocal. A. A. Ya, bien. A. 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 ¿Este? Perezoso, parusoso. Ya, vamos por ahí. Muy bien, muy bien. R. Por ahí está. R, bien. La E. Bien, la E. La E. ¿Ya? S, U. Na. Na es. La U. Pareció. Pareció. Perezoso. Ah, parecía. Bien, seguimos. Babar. Très bien, muy bien. A ver, ¿cómo se deletrea? Ba. No se duerman. Babar. Babar. Hablador, charlatán, babar. Seguimos. Veo que están. Edria. Derria. Irda. Rey. Ert. Comienza por R. ¿Eh? Ya. Radier.
Head. Una persona muy tensa. Head. Sí, head. Seguimos. A las personas que les gustan las fiestas. Estas personas son muy... Celeb, celeb. No. ¿No? Ah, tienen muchos amigos. Les encanta tener amigos. ¿Cómo se les llama? Celebiose. No, vamos por ahí. ¿En español cómo les decimos a esas personas? Compinchada. Sociable. Ya, muy bien, vamos por ahí. Sociable. Muy bien. Sociable. Sociable. ¿De acuerdo? Sociable. Yo soy sociable, no, yo no soy para sociable. A ver, seguimos. Empieza con S. Ya encontré una I, sí. Silencioso. Muy bien, ¿cómo sería en francés entonces? Sí. Silencio. 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 Bien, silencio. Silencios. Masculino, femenino. U-S. Seguimos. Energía. Generoso. Muy bien. Generoso. ¿Cómo sería el femenino? Generoso. Ahí está el masculino. U-S-E, el femenino. Muy bien. Seguimos. Ah, eso es muy fácil. Idiota. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué se la adiviné yo? Muy bien. ¿Cómo sería el femenino? ¿Qué idiota? Muy bien. Agregamos una. ¿Qué vamos a agregar? Muy bien. Muy bien. Idiota. Ya, femeninas. Veamos, vamos. ¿Qué palabra es esta que viene? ¿Qué la adjetivo? Pessimist. Muy bien. Muy bien. P, ¿qué más? Pessimist. A ver, hacemos un paréntesis. La palabra es pessimist. ¿Cómo se mantiene tal cual o vamos a agregar una E? Se mantiene tal cual. Muy bien, se mantiene tal cual. Pessimist. Apaguen sus micrófonos, por favor. Porque la princesa Alicia es... La princesa, sí, gracias, soy yo. A ver, seguimos. ¿Qué más? A ver. ¿Qué tenemos optimista. Ahí? Muy bien, chicos. A ver, ¿cómo se deletrea la palabra optimista? A ver, repemos el adjetivo. Muy bien. ¿Se mantiene o agregamos una E? Se mantiene igual. Muy bien, se mantiene igual. Muy bien, perfecto. Un aplauso para ustedes que lo han hecho muy bien. Excelente. Ya para terminar, nos quedan 3 minutos. Ya vamos a sacarle el jugo a la hora. Nos queda 3 minutos. Ya con este termino la actividad.
No se preocupen, no los voy a tener conmigo hasta la noche. Con esto terminamos la actividad. A ver, apaguen sus micrófonos, chicos. Apaguen sus micrófonos. Gracias. Merci, merci. Bien. Micrófonos apagados, micrófonos apagados. Ya, merci beaucoup. Vamos a poner aquí, vamos a escuchar, vamos a ver qué tal va ese oído. Ya, vamos a ver qué tal va ese oído. Vamos a poner si la pronunciación es idéntica o diferente. ¿De acuerdo? Idéntica o diferente. ¿Ya? A ver. Vamos. A ver, voy a bajar el sonido porque ustedes hablan y ya. Vamos. Voy a poner el audio dos veces. ¿Ya? Dos veces lo voy a poner. Dos veces. Y ustedes me van a decir si es idéntica o diferente. Petit. Uy, no se escucha. A ver. Petit. Petite. Petit. Petite. Ahora sí. Différent. Claro. Los chicos que dicen différent o idéntico. Idéntico. Seguimos. Ahora viene el turno de las chicas. Ya solamente. Cuando digo chicas, solamente las chicas las ponen. Vamos a subir el volumen. Grec, 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 grec. Ya, chicas, ¿idéntico o diferente? Idéntico. Ya. Ahora el tono de los chicos, ya, a ver, chicos. Les garçons. Français. Micrófonos apagados. Ya, merci. Français. También escucho uno por ahí, ya. Français. Française, français, française. Différent. Différent. Muy bien, muy bien. Muy bien, les garçons. Les filles, maintenant. Attention. Âgé, 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 âgé. Les filles. Identiques. Identiques. Muy bien, les filles. A todas quiero oírlas porque a una no las oigo. Bien. Les garçons. Content. Contente. Content. Contente. Les garçons. Différent. 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 Dije garçons. Dije garçons. Différent. Yeah, muy bien, les chicos. Muy bien. Différent. Bien. Seguimos. Les chicas. Turc. Turc. Différent. Turc. Turc. Las chicas, identique, 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 no, no hay, no, a ver, alguien va a decidir por ustedes, a ver, María, María, ya, a ver, Sofía Martínez, Sofía. Profe, ¿podría repetirlo otra vez el audio? Qué pena. Nah. A ver, lo voy a volver a repetir. Turc. 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 ¿Ya? ¿Cuál es? A ver. Diferent. A ver, lo voy a volver a poner. Ahora. Turc. Turc. Diferent o identique. 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 El turno de los chicos, les garçons. Grand. Grande. Grand. Grande. Différent. Différent. Fatigué. 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 Identique. 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 Les garçons. Intéressant. Intéressante. Intéressant. Différent. Intéressante. Différent. 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 Exact. 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 Identique. Identique. Gentil, gentille,
Claro, distinto. Different. Gentil. Different. Different. Premier. Première. Premier. Première. Different. 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 Correct. 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 Joli. 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 Identique. 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 Muy bien, muy bien. Un aplauso para ustedes. Muy bien, chicos. Bien. Esa fue la clase de Les Angeles. Sí, espero que les haya gustado. La próxima clase vemos. No se preocupen porque tengo sus dudas. Acá las tengo. Pero aquí está, no se preocupen, yo todo apunto, ya sé cómo el día. No se preocupen, yo tengo anotadas sus dudas del día lunes. Ya les comento qué tal me fue con sus dudas. Sí, entonces el día lunes vamos a ver verbos del primer grupo y vamos a ver también el plural. El día lunes vemos los plurales y los verbos del primer grupo. ¿Sí? Bien, si no hay alguna duda, no hay nada más que decir. Bueno, espero. Profesora que... Lucía, ¿será el lunes a esta misma hora? ¿Podría ser? ¿A esta misma hora o va a cambiar el horario? No, el día lunes es a las 10 de la mañana, hora de Perú, chicos. Entonces, probablemente los días viernes sí voy a cambiar, probablemente haya un cambio de horario, no lo sé todavía, va a depender mucho. ¿Sí? Bien, chicos, entonces los veo el día lunes. Y busquen la tarea, por favor, ¿ya? Para comentar el día lunes, ¿de acuerdo? Excusez-moi, Lucía. ¿Sí? ¿Es que vous pourrez répéter le horario de la clase de lundi? Ah, le lundi est à 10h du matin. À 10h, à la 10. ¿A 10h, 10h de quel pays? De Perú. Merci. Merci. Bien. Profesora Lucía, dijo que iba a compartir el material de las diapositivas. ¿Dónde se comparte? ¿Cómo la consigo? En el aula virtual del club.